Hidalgo Noticias MX presenta. Y tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos. No, pero es un asunto que tiene que ver el SAT. Ya ven cómo eran tan exigentes, ¿no? En decir y de qué vive, ¿no? El opositor, AMLO, y si paga impuestos, pues he estado al corriente, siempre manifestando mis impuestos, que por cierto, no es poco el descuento, sobre todo en lo que tiene que ver con los libros, que era de mis principales ingresos durante mucho tiempo. Entonces, ahora el SAT está evitando que haya evasión fiscal. Una de las vertientes de la corrupción en México tenía que ver mucho con la condonación de los impuestos. Se habla hasta de arreglos arriba, cupulares. Se creaban sistemas especiales para reducir o no pagar impuestos. Era parte de los acuerdos de la cúpula del poder. Eso ya no aplica.